La facción Un Militante, Un Voto del Partido Republicano, encabezada por el senador Rojo Edwards, insta a los consejeros del partido a considerar rechazar la propuesta de nueva constitución del Consejo Constitucional, con el objetivo de evitar el plebiscito del 17 de diciembre. Esta postura contrasta con la del fundador del partido, José Antonio Kast, y la directiva liderada por el exdiputado Arturo Esquella. Edwards y su grupo argumentan que el plebiscito podría ser rechazado por razones ajenas al texto propuesto y sugieren una consulta vinculante a la militancia. Vuelvo a reiterar el concepto. Me gusta porque desde ahí hay que analizar. ¿Por qué debería ser rechazado? ¿Cuáles son los argumentos que presenta el Rojo Edwards? Dice, podría ser rechazado por razones ajenas al texto propuesto. ¿A qué se refiere, Sebastián? ¿Qué cosa? Que el Rojo Edwards dice, Edward y su grupo argumenta que el plebiscito podría ser rechazado por razones ajenas al texto propuesto. ¿Cuáles son esas razones? Yo hice mi pregunta. Yo también tengo la pregunta, por eso. A mí me llama mucho la atención este quiebre de republicanos, porque me cuesta leer un poco como las motivaciones de un proceso constitucional que está muy extraño. Todavía no se toman definiciones desde la oposición. La oposición sí está intentando aunar criterio. Hubo una reunión que fue desde amarillos y demócratas al Partido Republicano, claro, que son todas las fuerzas que estuvieron en el rechazo, uh-huh, del 62%. Y están intentando llegar a consensos para cambiar algunas enmiendas que claramente tiraron el tejo pasado los republicanos para poder negociar mejor. Yo así he visto la estrategia que hizo el Partido Republicano, que fue tirar la pelota más allá de toda cancha, y en ese sentido cualquier negociación de alguna forma los deja conforme. Y pensemos siempre que si llegaran a perder, está siempre la constitución de 1980, que fue hecha en dictadura. En esa línea, Kast está ya casado con la opción a favor. Uh-huh. Dijo, soy un convencido de que si los damos vuelta en cuatro, que si la dimos vuelta en cuatro meses. Eso fue en el Congreso de Security de ayer. Esta la damos vuelta en dos meses. Está la gente del PP. Pero a ver. Y yo no estoy totalmente en desacuerdo con lo que plantea. Yo creo que es posible lo la que dice. Puede hacer. Sí. Tiene un montón de herramientas a su favor: presupuesto, coordinación, redes sociales, cosa que el progresismo carece. No, sí, y por ejemplo, si uno lee el libro de Eugenio Figueroa, El Gran Alivio, donde explican todo el proceso desde donde estuvo la coordinación de la campaña del rechazo, yo la encontré aceitadísima. Encontré que hicieron un gran trabajo de poner al frente a los grupos civiles, esconder a los políticos, hacer una coordinación silenciosa entre todos los partidos de Chile Vamos, que son Evópolis, Reyén y la UDI, y Republicano. Y después, cuando se sumaron Amarillos y Demócratas, fueron ellos los que fueron al frente con figuras como Javiera Parada, con figuras como la senadora Rincón, Matías Walker, que son los que cruzaron el charco, como claro, se dice. Acá hay una cosa que es interesante y entretenida a analizar a propósito de quién gana y quién pierde en este juego. En el libro El Gran Alivio, que tú estabas comentando, de Eugenio Figueroa, que es muy bueno. Me encantó. Comentarista deportivo. Editor de Sin Filtro. Editor de Sin Filtro. Parte de la fauna, conservadora o neoconservadora hoy. Eugenio cuenta muy bien la estrategia. Y un momento en donde le dicen a Kast que se tiene que esconder. Y él no quería al principio. Y él no quería, y lo entendió. Y también hubo choques de los mismos presidentes de la UDI-RN, que en un momento salieron un punto y en un momento dijeron, ya, ¿saben qué? Nos guardamos todos. Todos vamos hacia atrás. Y al frente quedaron la sociedad civil y en primerísima línea quedó Cristian Barquen. Lo amarillo. Lo amarillo. Okay, queda Barquen, Parada, Jimena Rincón. Organizaciones sociales como Con Mi Plata No, y ahí está Pancho Rego. Quedaron los paletes Sin Filtro y quedaron los amarillos, quienes terminaron proponiendo este escenario. Y ahora es donde siento yo, no sé si están de acuerdo, que la clase política está muy preocupada de a quién le van a endosar cualquiera de los escenarios. Porque realmente uno ve que estamos a ¿cuánto? ¿Dos meses de una elección? Sí. A nada. Pero realmente a nada. Lo que sí veo mucho en TikTok son clips de lo que ha sido el proceso. Realmente cosa que uno no deja de sorprenderse. Yo hoy día vi un reclamo de uno de los constituyentes
del mundo más progresista, que lo que planteaba era, no han escondido la información, que no saben por qué el número 138 plantea que están dominando, con esto tienen un plan de dominación del poder en el Congreso. Entonces, hay mucha preocupación porque esto ha perdido sentido y control. Sí, y en esa línea lo que plantea Rojo Edward también es una perspectiva importante desde el punto de vista republicano, porque el planteamiento es que se exponen los principios que fundan la ideología más conservadora, se plebiscitan. Es como pone, todo lo que nosotros pensamos está puesto acá. Y claro, cuando dice que se rechazará por motivo ajeno al texto es porque puede ser, ahora estoy pensando en la pregunta que me hiciste, por fatiga electoral, por simplemente cansancio, más allá de lo que diga la Constitución. O sea, es que no quiero verlo más en la tele, en la radio, en las noticias, en TikTok, en Instagram, no quiero que me aparezca nunca más nada relacionado a la Constitución, y voy a votar por la opción de repente que me haga decir que esto no vaya más, o... Es que tampoco te queda claro porque todavía no hay certeza de qué pasa si gana el en contra. Sí. ¿Viene otra? Está todo en discusión, está todo sobre la mesa. El presidente Boric ya dijo que no. Bueno, pero hay muchas como subterfugios, muchos chanchullos también podría ocupar esa palabra, que podrían ocupar el poder legislativo, las fuerzas políticas para enmendar una tercera oportunidad. Y yo creo que ahí ya, si llega a haber una situación, conversábamos con Nicolás antes de entrar al estudio, llega una situación en donde se gana o se pierde por muy poco. No, eso es lo más terrible. Algo va a pasar porque la que pierda o la que gane va a dejar una situación de nuevo de desestabilización. No, de tensión. De cosas no resueltas. Y me parece súper... Mira, una de las cosas buenas que tuvo el proceso anterior es que se ganó por mucho. Y el peor escenario era ganar por poco. Eso puede volver a pasar. Y puede volver a... Imagínate, gana la Constitución. O sea, el Lord, imagínense... Gana el orden actual que se está proponiendo sin la búsqueda de modificaciones que tienen hasta el sábado para tratar de salir de ese pantano. Gana la propuesta por poco. Logran en 2 meses hacerla, como dice Cass. La hacemos en 2 meses, llegamos a 52. Contesto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pensar el país? El enojo, el encono. Ya la gente está cansada. Ojo con eso. Pero está cansada de todo. Está cansada de la Constitución, está cansada de las marchas, está cansada de los políticos en general. Esa frase común que uno escucha a veces en el taxi o en la feria, comillas, todos los políticos roban, cierro comillas, abro comillas de nuevo, salga quien salga, hay que trabajar igual. Sí, claro. Cierro comillas, son carne en el día a día de la mayoría del país. Y mientras aparezcan no resoluciones donde vean que hay una proyecto de constitución que ya quizás hace 3 años, hace 4 cuando fue el estallido era la prioridad del país en un contexto. No es la prioridad. Ahora bajó a muchos puestos en la tabla de posiciones y hoy día la seguridad, la salud, la migración, la educación. Oye, también, viendo lo que pasó en Tiltil también. También es malo para los republicanos, porque, ojo, lo que plantea Eduardo es, paremos esto, salgamos del tema, nosotros tenemos el poder para poder decir no va. Eso también es malo para los republicanos, porque no se somete a la votación popular. No, están en un escenario de perder todo brutal. Puesto número 2.